Buenas tardes, boa tarde, arratsaldeon, buenas tardes. Yo me llamo Alfons, soy del Observatorio, del Deute en la Globalización, que es una organización de investigación activista de Barcelona. Primero de todos, pues daros la bienvenida a nuestro cuarto webinar. Es quinta semana de confinamiento y cuarto webinar del ODG. Aquí hay compañeras también de Italia que están en otras semanas de confinamiento. Este cuarto webinar, que lleva por títulos Salud Emocional para Activistas en Tiempo de Confinamiento, viene un poco relacionado con el trabajo que hacemos en el Observatorio y también pues, estamos intentando como, empezar a trabajar en temas relacionados con... Trabajamos mucho en la parte más racional, pero también queremos darle espacio a la parte más emocional. Que nos parece muy importante como parte de construcción de movimiento, ¿no? Y por tanto, le queremos dar este espacio. Y de ahí que tenemos este webinar hoy con la Ana y el César de Resilient Earth y Conchi de Altequio. ¿Sí? Y como sabéis, esto es un ciclo de webinars. Hoy estamos en el cuarto, el quinto será la semana que viene con Yayo Herrero, un poco las miradas ecofeministas de la crisis. Y el sexto y último lo haremos con Simona Levi, hablando un poco de la seguridad digital, ¿no? Algo bastante... bastante importante en los momentos que estamos viviendo. Y si habéis visto un poco las noticias de este fin de semana, precisamente la herramienta que estamos utilizando pues ha sido como bastante denunciada por su falta de seguridad. Sobre eso, deciros que estamos trabajando, una, por un lado, en herramientas alternativas y otra también para que, por lo menos, si estos webinars los tenemos que seguir haciendo con Zoom, para que la privacidad, sobre todo de nuestros datos personales, esté garantizada. ¿Vale? Este nos ha pillado un poco a contrapié, pero que estamos trabajando un poco en ello. También una reflexión así colectiva que quizás tendríamos que mancomunar alguno de estos servicios, ¿no?, entre diferentes organizaciones para intentar explorar herramientas que sean realmente seguras y libres, ¿no?, y que nos permitan hacer una comunicación como se debe, ¿no? Básicamente es esto. Luego les explicaros también este webinar, si habéis ido siguiendo todas las series, es un poquito diferente en el sentido de que es un poco más abierto a la participación que los que hemos hecho, los últimos que hemos hecho. Deciros que el espacio para comunicaros es en el chat. Si vais a la parte de abajo inferior de la pantalla, veis un sitio donde pone chatear, clicáis y ya veréis que aquí hay un montón de gente que ya está hablando pues desde diferentes lugares del territorio. Ahí podéis hacer algunas preguntas. Lo que pasa es que luego habrá un espacio abierto de preguntas que las facilitadoras de la sesión ya os lo dirán. Pero ahí podéis hacer comentarios si queréis, ¿no? Normalmente en estos espacios, en los espacios virtuales, lo que se hace es cuando estás de acuerdo con algo que se está diciendo, se ponen dos más. Cuando estás muy en desacuerdo, pones dos menos, ¿no? Eso es una manera también de ir tomando la temperatura del espacio. ¿Qué más os podría explicar? Si pedimos que mantengáis los micros cerrados hasta que no se diga lo contrario, ¿no? Porque si no se genera mucho ruido. Ahora mismo somos 104 participantes, imaginaos 104 micros abiertos. Entonces, siempre el micro cerrado y luego cuando se den oportunidad de hacer intervenciones, pues sí, podéis abrir el micro, abrís micro y luego cerráis micro. También deciros que al final de la sesión os pasaremos un link para hacer una pequeña valoración rápida de qué os ha parecido el webinar, que os agradecemos mucho que antes de iros la llenéis, porque así también es nuestro feedback, ¿no?, y nuestra fase de valoración de cómo van yendo en trayectoria estos webinars. Y yo creo que, si no me dejo nada más, porque sí que creo que ya voy a pasar a darle palabra a las facilitadoras del espacio. Y otra vez, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Alfons. Sí, qué emoción y qué nervios, ¿no? Así tanta gente en los cuadraditos. Menos mal que veo así algunas caras conocidas y me da un poquillo más de... Pero bueno. Yo soy César de Resilient Earth y soy facilitador de grupos y terapeuta. Y igual ya, ¿no?, pues presentar el resto del equipo. Yo soy Conchi Piñeiro y la verdad que
también con nervios y con mucho agradecimiento a l'ODG por organizar este espacio, a mis compas por prepararlo y mucho también a todas las personas que estáis aquí ahora y a todas las que seguramente están cuidando a otras personas o animales o seres vivos y permiten que estéis aquí ahora, ¿no? Que también para poder estar aquí muchas veces tienen que estar otras personas encargándose de los cuidados. Así que gracias a las que estáis y a las que permiten que estéis también. Vale, pues yo me llamo Ana y sí, muy conectada con los nervios también ahora mismo, ¿no? De 100 personas, sí, suerte, decía César, ¿no? De que vemos caras conocidas y suerte que vemos menos de 100, ¿no? Como mínimo para mí me resulta más relajante. Y sí, también me doy cuenta, ¿no? Que parte de los nervios, yo soy facilitadora también y parte de los nervios creo que es porque estamos más acostumbradas a estar en una sala, ¿no? Donde puedes leer el feedback del grupo, si alguien tiene una pregunta la puede hacer en directo. Entonces estos nuevos formatos pues estamos explorando todas, es lo que toca, ¿no? Y al ser algo nuevo, pues ahí vamos, ¿no? Con ganas también, con ganas de aprender. Y gracias, sí quiero dar las gracias especialmente a la ODG por investigar en estos campos que aún son muy nuevos, ¿no? Temas más emocionales, temas menos visibles de nuestra sociedad. Entonces, sí, muy agradecida de que nos invitéis. Muchas gracias. ¿Y sigo? ¿Sí? Sí, igual presentar un poco el taller tendrá una parte más teórica y una parte más práctica. Ya vais a ir viendo, ¿no? Os vamos a ir guiando durante estas 2 horas. También nombrar que en realidad vamos a intentar acabar 10 minutos antes para que la gente que quiera pueda salir a aplaudir. ¿Y qué más? Creo que teníamos algo más que decir y ahora se me ha ido. Bueno, igual simplemente decir que para nosotras también es como un espacio de aprendizaje y de construcción colectiva y como ha dicho Alfons, pues habrá momentos en los que pediremos vuestra participación en el chat, otros momentos en los que, pues como estabas diciendo tú, Ana, ¿no? Os invitaremos a hacer algún ejercicio, a ir a pequeños grupos y hablar, a hablar con el micro abierto en el grupo grande, ¿no? Que es esta sala de más de 100 personas que es difícil de abarcar, ¿no? Con todas las caras. Bueno, que será un proceso de construcción colectiva y que para nosotras es también un espacio de... Este es como nuestro activismo, ¿no? El tema de las relaciones y de la gestión emocional también, ¿no? Sí, queríamos empezar esto por una parte más de marcar desde dónde trabajamos nosotras y de marcar este título, ¿no? De sí, activismo social en tiempos de confinamiento y la salud emocional o la gestión emocional o la salud, sí, la salud más emocional, ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? Y para empezar, igual nombrar que trabajamos desde una metodología que le llamamos trabajo de procesos. Trabajo de procesos, supongo que aquí habrá gente que ha oído hablar de esta metodología muchas veces. Habrá gente que es la primera vez que oye hablar de esto. Entonces, igual queríamos empezar invitando sobre todo a la gente que ya ha oído hablar muchas veces de esta metodología, que intentéis conectar con la parte vuestra que no sabe aún de trabajo de procesos, ¿no? Que con esta mente curiosa de principiante, de dejarse sorprender, porque sí, esto la gente que igual ya ha oído hablar, y después también invitar a la gente que nunca ha oído hablar de esto, que os dejéis notar qué pasa durante este espacio de 2 horas, ¿no? Ahora empezaremos enmarcando una parte más teórica. Como todas las partes teóricas tienen mucha parte de sistemas de creencias detrás, con esto quiero decir que hay cosas que van a chocar con lo que vosotras pensáis o con vuestras realidades,
dejároslo notar, ¿no? Como comentaba antes, cuando son cursos de menos gente y en la misma sala, a esto se le puede dar espacio. Pero en este momento, al ser 100 personas y con este formato, no hay tanta relación tú a tú, ¿no? Entonces, si algo os hace reaccionar, no estáis de acuerdo, bien, dejároslo sentir, igual podéis tomar una nota, ¿no? Exploraros durante... La primera propuesta es que os vayáis explorando y vayáis viendo qué os pasa durante este viaje de 2 horas. Vale, pues sí, me doy cuenta que al no haber feedback puedo tender a correr demasiado, entonces me lo voy a ir recordando de ir despacio. Si en algún momento voy demasiado rápido, por favor, ponedlo en el chat o hacedme una señal. La gente que tengo delante os voy a ver, a la otra no. Pero sí, podéis intentar hacérmelo saber de alguna manera. Entonces, a ver, empezar remarcando qué es el trabajo de procesos. Y es algo súper amplio en realidad. Es un paradigma, es una metodología, es una práctica que se desarrolla con los años, ¿no? Pero lo que intentamos desarrollar en trabajo de procesos es la habilidad de notar lo que pasa en cada momento y seguir lo que pasa en cada momento. Esto sería una de las bases de trabajo de procesos. Y esta metodología hace años empezó a desarrollarse en los años 70 por un hombre llamado Arnold Mindel y un equipo, y aún sigue desarrollándose por todo el mundo. Entonces, para gente que después le quede más curiosidad, vamos a poner en el chat enlaces para que podáis fisgonear por ahí. Vale. Y esto, como decía, con el fin de poner atención a lo que pasa en cada momento, trabajo de procesos no solo busca información de lo que pasa en nuestra realidad del día a día, en la que nos movemos normalmente, sino que también pone el foco en otras realidades que para nuestra cultura y para nuestra sociedad son más invisibles. Son realidades que a las que normalmente no les prestamos tanta atención. Y, por ejemplo, ¿no? Con el título del seminario que dice «Gestión emocional para activistas en tiempos de confinamiento. ¿Qué espacio tiene la salud emocional?». Cuando leemos este título, en principio más o menos entendemos lo que quiere decir el título. Y al entenderlo es lo que nos hace decir, vale, pues o me apunto o no me apunto, ¿no? Pero hay una parte en la que el título ya nos dice cosas. Esta es la información que recibimos de la realidad más visible, la información con la que estamos más habituadas. Pero si damos espacio a ir un poco más allá, nos podríamos dar cuenta cómo cada persona aquí y ahora puede tener su experiencia más subjetiva o más invisible del título. O sea, por ejemplo, en la palabra confinamiento, seguro que hay tantas experiencias de confinamiento como personas estamos aquí. Seguro que aquí hay más de 100 experiencias de confinamiento distintas. ¿Cómo yo defino para mí a nivel subjetivo lo que es el confinamiento y cómo me lo vivo en función de mi realidad del día, con quién estoy, cómo es mi entorno, cuán grande es mi casa? Esta, mi experiencia de confinamiento será una, y la experiencia de confinamiento de otra persona puede ser algo completamente distinto. Aquí empezamos a entrar a estas realidades que no saltan tanto a la vista. Vale. Voy a ir despacio. Y también queríamos nombrar al empezar que el hecho de estar ahora mismo confinadas, podríamos decir que es como la señal visible de algo mucho más profundo, que le podemos llamar crisis o emergencia, o podría tener muchos nombres, ¿no? Pero hay muchas cosas pasando por debajo que nos llevan a una situación que le llamamos confinamiento. Con esto lo que queremos decir es que los estados de alta complejidad, en que están pasando muchas cosas a la vez, hay muchos debates, muchas realidades pasando al mismo tiempo, es una manera de mirarse las crisis. Las crisis son estados o momentos
en las que están pasando muchas cosas a la vez. Y esto pasa tanto a nivel externo, ¿no? Hoy en día se están abriendo infinitos debates sobre el estado del mundo a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel climático, a nivel social. Hay muchos debates encima de la mesa, que es lo que generan una crisis, a nivel sanitario, evidentemente. Y esto no pasa solo afuera, sino que también pasa dentro, ¿no? Estamos conectadas con el mundo, por tanto, también es normal que nosotras, dentro de nosotras mismas, notemos señales de esta crisis. Entonces, muchas veces lo que nos pasa en momentos de estos, de crisis social, y en este caso crisis mundial, podríamos decir, es que hay muchas cosas pasando dentro de nosotras y las señales que algunas de nosotras notamos es más inestabilidad. No sé qué palabra ponerle a esto. Cada persona lo puede definir de una manera distinta también. Pero no sé si algunas de vosotras compartís que se pasan muchas emociones y muchos estados cada día, cada semana. O sea, la intensidad emocional normalmente aumenta en momentos de lo que, llamamos crisis. Entonces, esto primero es una llamada a que, ¿no? Como siguiendo el título de salud emocional, una nota que dice: en un estado de crisis o de emergencia, lo que entendemos por salud emocional cambia. Entonces, no sobrepreocuparnos porque sentimos ansiedad, porque nuestros estados de ánimo cambian cada 2x3, es un buen punto de partida. Esto sería más a un nivel de realidad más visible, de la que estamos más acostumbradas. ¿Sí, hasta aquí? Bien, voy a seguir. Vale, y si seguimos mirando el título, también, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es la salud emocional. Esto, vamos, aquí podríamos abrir un debate interesantísimo que podría durar no sé cuántas sesiones más, ¿no? Es lo que en trabajo de procesos se llamamos procesos de grupo. Aquí hay miles de experiencias para ser exploradas, ¿no? Hay gente para quien la salud emocional significa, por ejemplo, sentirse a gusto. Otra persona puede asociarlo a tener las emociones en su sitio, controladas. Otra persona puede asociar la salud emocional a la tranquilidad interior. Todo esto son señales o son experiencias con las que podemos asociar la salud emocional. Pero otra vez, cada persona tendrá su experiencia. Entonces, desde trabajo de procesos, entendemos que todas estas definiciones y debates forman parte de la salud emocional. Pero además, desde trabajo de procesos, la idea es dar la bienvenida a los estados emocionales que emergen en cada momento. Como más le demos la bienvenida a quién somos en cada momento y a qué estado emocional tenemos en cada momento, creemos que esta habilidad también genera salud emocional. Y aquí es donde queremos entrar esta tarde. Entonces, dar espacio a los estados por los que transitamos, especialmente a los estados que más nos molestan y que menos nos gustan, es algo que apoya a esta salud emocional, según el sistema de creencias de trabajo de procesos. Ahora voy a frenar un momento, porque supongo que ya hay gente que está sintiendo reacciones detrás de estas afirmaciones. Entonces, sí, dejaros un momento para sentir qué me pasa cuando oigo estas frases, ¿no? Igual digo, pues a mí tener ansiedad no me gusta. Déjame, no, ya está, cierro, me voy del webinar. Perfecto, buena reacción. Pero sí, dar un espacio a qué nos pasa cuando oímos hablar de estas cosas. Voy a seguir. Para entender más profundamente qué significa dar espacio a todo lo que nos pasa en cada momento, desde trabajo de procesos no solo entendemos lo que nos pasa a cada momento a nivel de esta realidad más visible,
sino que añadimos información que viene de realidades más invisibles. Y en trabajo de procesos hablamos de que podemos poner el foco en tres niveles de realidad o en tres estados de conciencia, que son paralelos, que ocurren siempre al mismo momento. Hablamos de que hay un tipo de realidad que es el que estamos más acostumbradas a manejar, que es lo que le llamamos realidad consensuada en trabajo de procesos, que es la realidad con la que nos manejamos en nuestro día a día. La realidad que, como sociedad o incluso como mundo en muchas partes del mundo, no en todas, hemos consensuado que es una realidad real. Es una realidad que es medible, que es registrable. Ah, mira, bien, ha aparecido por un momento. Gracias, Conchi. A ver si se vuelve a ver. Sí. Está bien, si no, pasaremos después. Había una imagen en donde simplemente había escrito los tres niveles de realidad. No están. Podéis ir haciéndoos el esquema. A ver si aguanta. ¿Está saliendo ahora? Ahora se ve, ¿no? ¿Se ve la imagen? Sí, se ve, sí. Perfecto. Pues esta realidad cotidiana, la que está dibujada arriba de todo, no porque esté arriba, son realidades paralelas, una la dibujamos arriba y la otra abajo, pero en realidad van paralelas, no es que vaya una encima de la otra. Esta realidad consensuada es la realidad con la que nos manejamos en nuestro día a día. Esto, lo que decía, es la realidad que hemos consensuado que es real, que es medible, es una realidad tangible, registrable. Si buscamos un ejemplo, por ejemplo, en esta realidad una hora tiene 60 minutos. Y aquí hemos acordado que empezábamos a las 6, acabábamos a las 8 menos 10, estos son casi 120 minutos, y este es el tiempo que vamos a estar juntas. Este es un tipo de información que es importante. Pero desde el trabajo de procesos decimos que hay más niveles de información. Por debajo, en este dibujo está por debajo, está lo que le llamamos el mundo de los sueños. En este mundo de los sueños es cuando damos espacio y ponemos el foco a las experiencias subjetivas de esta realidad consensuada. En este mundo, el paso del tiempo, si seguimos con el ejemplo del tiempo, es subjetivo. Para una persona, este rato que vamos a pasar juntas será apasionante y le va a pasar el tiempo volando. Y para otra persona, va a ser un aburrimiento estas horas. Entonces, el paso del tiempo no es algo que sea medible en la realidad consensuada, no es algo que sea medible, no hay un aburrinómetro para medir cuán aburrida estoy mientras escucho a alguien, no es algo que podamos medir, entramos más dentro del mundo de las experiencias subjetivas. Y en este mundo también entramos dentro del mundo de los roles. Si ahora nos pusiéramos a compartir, seguramente habría el rol de la gente que está apasionada y el rol de la gente que se está aburriendo. Entonces, en este mundo, tomar la información de este mundo también es importante. Y aquí, en este mundo, es donde desde trabajo de procesos hablamos de que dar la bienvenida a todas las experiencias tiene un gran potencial. En este mundo buscamos qué actitudes o qué maneras de estar en el mundo hay debajo de las etiquetas de la realidad consensuada. Me da la impresión que voy muy rápido. Veo aquí a Conchi y a César bien. Vale, ¿cómo buscamos la información de este mundo? Buscamos la información, después haremos un ejercicio para integrar esto, para entenderlo un poco mejor. Buscamos la información haciéndola más grande, dándolo espacio y creyendo que debajo de todas las experiencias que tenemos como seres humanos hay una actitud, una manera de estar en el mundo que es algo útil. Lo que pasa es que las etiquetas, o sea, que es difícil de darle la bienvenida, que todas tenemos sistemas de creencias, que en mi visión
es mejor estar divertida en un sitio o apasionada mientras escucho una charla que estar aburrida. Entonces, darle espacio a este aburrimiento normalmente no resulta fácil. Pero después, esto ya he dicho, ¿no? Después haremos un ejercicio sobre cómo le llamamos que amplificamos las experiencias, las hacemos más grandes para entenderlas más profundamente y mejor. Entonces, ¿qué quiere decir profundamente que a mí el tiempo me ha pasado volando? ¿O qué quiere decir profundamente estar aburrida? Es algo que me puede ser útil para navegar por mis distintos estados de ánimo. Encontrar qué cualidades hay debajo del aburrimiento que me puedan ser útiles me puede servir para manejarme también a nivel de realidad consensuada. Me vuelvo a quedar parada porque voy a intentar, a ver. ¿Sí? ¿Qué es importante cuando accedemos a esta información? Es importante después que haya un diálogo con la realidad consensuada, con nuestro día a día. Y esto también es una de las bases de trabajo de procesos. Tal como veis aquí en este gráfico, la información de estas experiencias subjetivas o de estos roles es importante volver a pasarlas también a la realidad consensuada. Sí, ahora estoy pensando sobre la marcha. Esto no lo tenía preparado, pero sí, igual poner un ejemplo de lo que estoy hablando, ¿no? A mí me está pasando mucho estos días que cuando pienso en el momento que estamos, me polarizo un montón. Hay una parte mía que necesita llevarme más al mundo, traer estas herramientas, creo que pueden ser útiles. Entonces hay una parte mía que está sobre... Estos días estoy currando más de lo normal, ¿no? ¿Por qué? Por ideas, por cómo, ¿no? Esto es una crisis, ¿por dónde entramos? Hay una parte mía que está ultra ocupada en cómo hacer de esto algo aprovechable para la especie humana, para el planeta. ¿Qué pasa? Que estoy tan identificada con esto que muchas veces me pasa que no escucho las señales de mi cuerpo de cuando empiezo a estar agotada. No sé si alguien reconoce, seguramente alguien más reconoce esto. Y sí, por ejemplo, me ha pasado esta semana que cuando noto síntomas de cansancio, de tristeza, de angustia, pero estoy trabajando, tiendo a marginarlos. ¿Qué ha pasado? Que he petado. No es nada nuevo. Supongo que dentro del mundo del activismo tampoco es algo... O sea, seguramente tampoco soy la primera que le ha pasado ni la última. Entonces, aprender a dar la bienvenida a mis espacios de cansancio es algo que yo necesito para poder sobrellevar este momento que estamos pasando y para poder ser... Para realmente también poder llevar esta parte mía que es súper importante de llevar al mundo las cosas que yo creo que son importantes para el mundo en este momento. Entonces, que estas dos partes mías tengan un diálogo es algo imprescindible para mí, como mínimo, en mi experiencia. Entonces, ¿qué queremos decir? Darle espacio a la parte de cansancio quiere decir explorarlo más profundamente. Y esto es el ejercicio que vamos a hacer, pero... En mi caso quiere decir darme cuenta de cuándo ya no puedo más. Tengo señales a momentos de que no me entra nada más en el cerebro, ¿no? Y cuando no le doy espacio a esto, muchas veces, no sé si os viene pasando a vosotras, pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, es cuando no lo hago de una manera consciente, me pillo a mí misma haciéndolo de manera inconsciente. Nunca había mirado tantas series en la noche como estos días. Bueno, no sé si esto es verdad, pero sí que muchas veces llega la noche y lo que me apetece más del mundo es ponerme una serie. Entonces, el no dar espacio a mi cerebro embrullado que a momentos necesita parar, hace que demasiado a menudo caigan adicciones que me acercan a este estado, pero en realidad no consigo acceder a él
al 100%. Entonces, he descubierto estos días que hay momentos cuando noto la señal de que mi cerebro ya no puede más y que ya leo y no, o sea, las ideas se me caen, dejarme caer más y caerme yo durante 10 minutos es algo que me es útil. Me ayuda, esta es mi experiencia, que para todas entrar dentro de estos estados, para todas os va a llevar experiencias distintas, pero para mí estas semanas han sido un gran descubrimiento de cómo mi cansancio tiene que ver con estados de parar completamente el cerebro, de casi como de, no sé qué nombre ponerle, pero casi como de una meditación, de necesito espacios de realmente parar el cerebro. Y las señales que me da esto es lo que yo le llamo cansancio y que normalmente tiendo a marginar. Entonces, esta es la idea, dejarnos explorar mucho más profundamente estos estados que normalmente nos molestan, para encontrar qué cualidad y qué cosa hay útil que yo puedo llevar a mi día a día. Vale, sí, Conchi, por favor, di algo que así yo respire. No, bueno, te quería decir que quedan como 5 minutos para poder cerrar esta primera parte, pero igual sí, como me das la palabra, también decir que, como estabas diciendo, ¿no?, de dar espacio y dar la bienvenida puede significar muchas cosas distintas, ¿no?, y como veremos después también todas las partes son importantes y al final esto es un trabajo de consciencia, ¿no?, que sobre todo es lo que queremos traer, ¿no? Y entonces, a momentos puedo notar las señales y elegir no entrar. Elegir no entrar y conscientemente decir no voy a entrar, pero saber notar esa señal, ¿no? Esto también es como parte de esa, ¿no?, como deshonrar esa diversidad, ¿no? También para... Sí. Y... sí, que es importante a momentos ser consciente de que estoy cansada, pero darle espacio a este debate y decidir que en este momento voy a marginar mi cansancio para acabar lo que estoy haciendo. Sí, gracias por traerlo, Conchi. Y bien, voy a aprovechar estos pocos minutos para explicar este otro nivel de realidad. Que también, sí, recordar que también son como distintos, incluso distintos estados de conciencia. Y hay otro estado de conciencia que le llamamos la realidad de la esencia en lenguaje de trabajo de procesos, y que si seguimos con el ejemplo del tiempo, en este estado no hay tiempo. Son estos momentos en donde conectamos con que el mundo es algo completo, con que el tiempo pierde su sentido. Son momentos que nos acercan más a algo que no tiene palabras, por tanto me he quedado sin. Y son cosas que igual cuando las nombramos, ¿no?, nos pueden parecer muy estratosféricas, pero son experiencias que todas tenemos. Lo que pasa es que en nuestra cultura no le da mucha importancia a estas experiencias, pero son experiencias... Sí, ahora me viene... Hace poco hablaba con una persona migrante de Gambia y me decía, ¿no?, la sensación que tuvo, me contaba las sensaciones que tuvo durante, en momentos de su viaje hacia aquí. Y me contaba cómo a momentos el estar conectado con que sabía que era, ¿no?, con que su vida dependía de ello, ponerse en manos de algo más grande, la emoción de conseguir un objetivo súper grande. Estos son experiencias que nos acercan a esta esencia. Son tendencias, las nombramos también tendencias universales, o a veces nos acercan, son tendencias que nos acercan a nuestro sentido de vida, a quiénes somos realmente. Casi todo el mundo ha tenido momentos de plenitud, de saber que está en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Estos son momentos que nos conectan más con quién somos más profundamente, con cuál es nuestra misión y nuestro objetivo. Y esto es algo también importante de conectar, especialmente en estos días. ¿Qué sentido tiene para nosotras en estos días hacer activismo? ¿Quién somos nosotras como activistas? ¿Por qué? ¿No?
Yo a veces cuando hacemos cosas sobre todo de relacionadas con la crisis climática, sino el poder conectar con que el mundo es un todo. Estos días con lo que estamos pasando también hay momentos que conecto, ¿no? Con mucha más conciencia de que el mundo es algo que está muy interconectado. Estas experiencias son, sí, cercanas a este mundo que le llamamos de esencia. Y según nuestro punto de vista, también tenemos que aprender a acceder mucho más a estas experiencias. La muerte también, ¿no? O sea, la sensación de... O sea, cuando se nos muere alguien a quien queremos, también tenemos experiencias en que toda nuestra realidad, tal como la conocemos hasta ahora, pierde el sentido y entramos en otro estado de conciencia. Y tener más acceso a estos estados de conciencia y después llevar la información a la realidad consensuada también es algo útil para, según nuestro punto de vista. Y ya está, respiro. Sí, hasta aquí igual, ¿no? De explicar los tres niveles, y ahora nuestra propuesta es hacer un par de ejercicios para que podamos sentir y tener la experiencia de esto que estamos explicando. Sí, quizá también, muchas gracias, Ana, y quizá también decir que hay turno de preguntas, ¿no? Que abrimos un pequeño turno de preguntas por si hay alguien que tenga alguna duda, algo que se le haya quedado, ¿no?, así dándole vueltas. Es un turno corto, os pedimos que pidáis el turno de palabra con la mano digital, que está o en los tres puntitos abajo o a veces dándole a participantes, aparece la posibilidad de levantar la mano. Entonces, os pedimos que si queréis hablar, intentéis levantar la mano digital porque es más fácil de ver, y si no, pues que levantéis la mano, iremos pasando por las pantallitas a ver si vemos a quien quiera hablar. Vamos a dar como unos 10-15 minutos para preguntas. Sí, muchísimas gracias por la propuesta de esta tarde. Mira, yo os quería preguntar en relación a lo que habéis comentado de los tres estados de conciencia. En un momento creo que Ana comentaba que es importante como ir transitando, ¿no?, y poder conectar el mundo de los sueños y la parte de la realidad consensuada. No, en el ejemplo que ha puesto, no sé si me queda tan claro el tema de si nos vamos a la parte de la realidad consensuada, si hay como que dejar un poco de lado las emociones o no iba por ahí el tema, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy perdiendo la noción del tiempo que está pasando y me quiero ir a la parte de la realidad consensuada, es como poner una parte como más racional. Entonces, mi pregunta está como dirigida a si podéis comentar en la parte de el mundo emocional, en estos dos estados de conciencia, si en la realidad consensuada estaría como apartada esa parte de emocional. Gracias. Yo no estoy segura de haberte entendido del todo, Blanca. Igual Conchi o César, ¿sí? Yo voy a intentar responder desde lo que creo que he entendido, ¿vale? Y tú me corriges, Blanca. Con el ejemplo del tiempo que decía Ana, pues si exploramos, por ejemplo, algo con lo que nos resulte difícil, como esto que planteaba Ana del aburrimiento, ¿no? Pues igual mi sistema de creencias me dice, jo, he venido a esta charla, la tengo que aprovechar, voy a sacar al máximo, tengo que disfrutar y estar conectadísima, pero de repente todo el rato se me va la cabeza, ¿no? Y entonces me empieza a entrar como este aburrimiento, esta sensación, ¿no?, de lo que sea, ¿no?, de letargo. Y si le doy espacio, a como haremos ahora en el ejercicio, a sentir un poco más este estado, igual encuentro algo que puede ser una acción, un aprendizaje, una característica, algo que me voy a
que de alguna manera y lo que invitamos es a llevarlo a la realidad consensual, es decir, al día a día. O sea, es decir, que igual de repente en ese cansancio y digo, necesito tener momentos de desconexión total, y entonces en la realidad de todos los días me voy a plantear 10 minutos de no hacer nada, o me voy a referir a que lo que tú aprendes está todo, como decía, por ejemplo, los estados de cáncer que ya tienes todo, ¿no? Pues lo que lleva a realidad constada es que cuando esa no, esas señales en realidad, o sea, para en la realidad consensuada, deja de hacer. Bien, no sé si más o menos respondida. Igual Ana, ahora que lo has entendido, puedes añadir de tu ejemplo, ¿no? Iba a decirte, Conchi, que se te ha escuchado muy entrecortado. Sí, pero vamos, aunque se haya escuchado entrecortado, yo han habido algunas ideas que me han hecho entender mejor. Vale, pregunta, lo siento, qué importante el... Gracias. Creo que afecta las conexiones. Igual es parte de parar, desconectar. Tú te estás desconectando. Sí, Blanca, y ahora que decías, no sé si era exactamente tu pregunta, pero igual algo que me apetece decir de haberte escuchado, es el tema de que es importante de tener en cuenta que las tres realidades pasan a la vez. Y no sé si tiene que ver con tu pregunta. Yo estoy enfadada en la realidad consensuada también, ¿no? Si no, iba a decir, preguntaréis a mis compañeros de curro, a veces me ven enfadada. Y estoy enfadada en la realidad consensuada. Y esto es importante. A nivel de gestión de emociones, cuanto más consciente sea yo y más le dé la bienvenida a mi enfado, que es una práctica, menos negativo que si... Estoy empezando a enfadarme. Ahora me corto yo, ¿no? Jolín. Igual probamos a cerrar algunas cámaras, igual sí. El protagonismo a la persona que está hablando, quizás, vale. A ver si funciona. Pues en la realidad consensuada yo a veces estoy enfadada. A la vez, en el mundo de los sueños puedo explorar más profundamente mi enfado. Entonces puedo dejarme sentir, puedo decir, un momento, dejadme sentir, estoy enfadada, ¿cómo lo noto? ¡Ah! Pues me lo voy a inventar ahora mismo, pero se me tensan todos los músculos. ¿Y cómo es esta experiencia? ¡Fua! Me noto toda, ¿no? Noto cada músculo de mi cuerpo, estoy mucho más presente. Esta información puedo llevarla a la red consensuada y decir a la persona que tengo adelante, decirle, mira, lo que me estás diciendo me enfada, realidad consensuada. Pero voy a llevar un poco esta experiencia de estar mucho más presente y escucharte desde estar mucho más presente. ¿Tiene sentido? Sí, veo que dices que sí, más o menos. Sí, ahora tiene más sentido que lo que estaba entendiendo antes. Gracias. Sí. Igual voy a probar a decir una cosa que se ha dicho en el chat que me parece muy interesante también con el tema de los tiempos, ¿no? Ha dicho alguien, Karma, ¿no? Que ha dicho, desincrustémonos el capitalismo que llevamos dentro por un uso de los tiempos más cercano a la vida, ¿no? Esta es una manera de llevar las cosas también a la realidad consensuada, ¿no? El tener estas experiencias de los tiempos, desde esta diversidad de la que estamos hablando, la podemos llevar a la realidad cotidiana con propuestas políticas, activistas, ¿no? Entonces, esa sería otra manera también de llevarlo a la realidad consensuada. Y es precioso porque ya se empieza a abrir lo que en trabajo de procesos decimos, hablamos de un proceso de grupo, ¿no? Aquí ahora Patricia contesta, pero ¿cómo serían los tiempos más cercanos a la vida? Esto sería súper interesante explorar. Seguramente aquí, entrando más en estos distintos niveles de realidad,
aprenderíamos mucho sobre el tiempo, sobre cómo llevarlo a la vida, qué quiere decir estar más... Sí, no sé, ya me emociono, pero tendríamos que explorarlo. Abriríamos un debate aquí para aprender más en estos otros mundos paralelos, cómo es el tiempo, qué es la vida, qué quiere decir tener el tiempo, o sea, que yo esté más conectada con mi vida y use más el tiempo cercano a mi vida. Gracias. Pues decir que hay tres palabras pedidas, Pablo, luego Atenea y luego Inés Villanueva. Hola, pues lo primero agradeceros este espacio, siempre es un placer. Yo la verdad que he escuchado el tema de realidades ya muchas veces, Conchi lo sabe, y siempre hay como que yo peleo con el nivel esencia. O sea, como que me entiendo muy bien los dos primeros niveles o realidades y los uso en la facilitación de grupos, ¿no? Y veo como, ¿no?, esos, las dobles señales, ¿no?, el campo emocional y demás. Pero tú mencionabas, Ana, que el nivel esencia transcurre en paralelo siempre a la vez de los otros niveles, ¿no? Pero yo, mi dificultad a veces facilitando es como encontrar ese nivel de esencia, ¿no? Hay veces que sí que lo percibo como que es un momento wow, ¿no? Que a lo mejor cuando de repente, un momento álgido, ¿no?, en un FOB, en el que a lo mejor todo el mundo está en un boom, ¿no?, hay totalmente sincronizadas con algún debate, pero ahí siempre como que estoy... esto para mí es una cosa que me carcome desde hace años, el nivel esencia y cómo poder llevarlo a otros niveles para trabajar con un grupo, ¿no? Gracias. Jolín, me encantan estas preguntas y ahora podría aquí tirar del hilo, pero voy a intentar, contestar muy en simple. O sea, déjate sorprender por cosas que de repente hablamos de que no te ha pasado a veces de ir andando y vas andando y ves una flor que te llama la atención. Déjate ver más que por qué esta flor te ha llamado. Esto es una manera de contestar. El momento guau. Wow, ¿no? Sí, momentos, sí, le llamamos flirteos, que hay algo que flirtea con nosotras. Hacedlo como experimento. A quien le apetezca, dejaros seducir por las cosas que os seduzcan en la vida. Y otra cosa es, no estamos hablando, me encanta un ejemplo de un día que explicaba el nivel esencia y de repente saltó una de las chicas que estaba en la sala y dijo, ¡ah, ya sé de qué hablas! Ella se dedica a agroecología y decía, sí, yo noto esto, cuando bajo en la mañana está saliendo el sol y hay aquellas gotas de agua encima de las coles, de las berzas, esto para mí aquí separa el tiempo. O sea, hay momentos que de repente ves la belleza y ves que el mundo es algo increíble en una gota de agua encima de una hoja de col. Esto es una llamada de la esencia. No es, o sea, y después corren rumores que yo no he probado, pero corren rumores que hay gente que puede vivir allí, hay gente que levita, esto yo no lo he visto nunca. Se ve que se puede ir mucho más lejos, pero son experiencias que todas hemos tenido alguna vez. Atenea, ¿quieres hablar? Hola. Bueno, al final era un poco lo mismo que la primera, no entendía muy bien lo de pasar la información de la realidad de los sueños a la realidad consensuada. Lo he empezado a entender, pero todavía me queda un poquito así para entenderlo, la verdad. No sé si es como, o sea, entiendo que es como ver qué información hay ahí que podemos llevar a algo en lo que estemos más de acuerdo, porque al final la realidad consensuada es donde más o menos estamos de acuerdo, más o menos, ¿no? ¿O qué? O simplemente poner en valor esa información que hay ahí, aunque luego no se esté nada de acuerdo, no lo sé muy bien. Sí.
O sea, como que igual puede ser todas esas cosas, ¿no? Pero otra vez, o sea, la idea es que normalmente vivimos muy en la realidad consensuada y marginamos las otras realidades, ¿no? La experiencia subjetiva, lo que nos pasa, sobre todo lo que decía Ana antes, ¿no? Cuando lo que nos pasa no nos gusta demasiado, va un poco en contra de lo que creo, de lo que pienso, de cómo pienso que debería sentirme. Entonces, al final, sí es esta idea de poder darle espacio y desde ahí muchas veces cambio. Y entonces eso hace que cambie cómo me enfrento a la realidad consensuada. Hace que cambie mi postura frente a algo, hace que cambie cómo me relaciono con eso. Entonces es hacer esto, no tanto como un objetivo, sino como una práctica, ¿no? Y que es un poco lo que vamos a hacer ahora dentro de un ratito, ¿no? Vamos a hacer, igual también se entiende un poquito mejor haciéndolo, o a veces se entiende menos, aún cuando lo haces y te quedas aún un poco, pero bueno, por lo menos lo intentaremos. Sí, y hay un último turno de palabra pedido y simplemente también añadir una cosa, ¿no?, a esto que estaba diciendo César. Hay alguien en el chat, Cristina Masso, ¿no?, que ha dicho, entonces esto se trata de generar procesos individuales, ¿no?, como tiene que haber procesos individuales de generación de conciencia. Igual añadir también que no solo, que también ¿no?, desde el trabajo de procesos se trabaja a nivel de grupo y a nivel de mundo, ¿no?, que es un marco con el que trabaja con distintos niveles, ¿no?, y que los procesos de cambio de conciencia no son solo individuales, ¿no? Esto que hablábamos antes de proceso de grupo o FOB es una técnica de trabajo en grupo o foro abierto o otros espacios, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa más, que quizá hoy nos estamos centrando más en la parte individual porque por el título y por la por el enfoque de la sesión, ¿no?, que es como más de autoconocimiento personal. Y quedaría por hablar Inés Villanueva. Vale, hola, buenas. Yo realmente, ahora que has añadido esto, casi que no voy a hacer la pregunta porque venía más en torno a lo que es una constelación grupal y cómo armonizar los sentires y los tiempos de abrazar los diferentes sentires. Con precisamente este activismo, ¿no?, que no debe dejar de ser activo, que no por abrazar al sentir tiene que dejar de ser activo, pero sí muchas veces ponemos esta frontera así un poco estricta. Entonces, no sé si hacerla o dejarla en el aire y ya está. Sí, hazla, ¿no? Hazla, sí. Interesante. O sea, bueno, es esto, básicamente. O sea, si existe realmente un punto en el que, o sea, cómo saber o si es posible armonizar todos los tempos con unas dinámicas de trabajo grupal también, o cómo desde lo individual ayudar a respetar y empatizar con los diferentes tempos, o sea, digamos, no sé, que en los diferentes activismos en los que he estado sí que he encontrado muchas veces esto. Y es una cuestión que es bastante, bueno, creo que está bastante al caso de lo que es una dinámica grupal. Yo no sé si te he entendido, Inés, o sea, los no sé si a lo mejor Conchi o Ana la... O si puede, o sea, como los tempos, como ¿a qué te sabe? Cuando dices tempos, ¿en qué estás pensando? Sí, o sea, en esta experiencia que explicaba Ana, creo que era, decía que, bueno, que precisamente, o sea, muchas veces no tenemos que marginar la rabia que podemos estar sintiendo, sino trabajar con ella, ¿no? Y decir, hostia, pues me siento así y tal, no sé qué. Mm-hmm. Entonces, cuando... Esto realmente es una situación, una experiencia que se está produciendo paralelamente en un grupo con diferentes personas que pueden estar sintiendo diferentes cosas. Mm. Yo, por ejemplo, he visto que muchas veces, o sea, una vez se ha sentido esto u otro sentimiento, ¿no? O sea, se ha estado trabajando sobre el sentimiento,
han empezado a nacer voces o conciencias, digamos, que quieren dejar de abrazar esto, cuando hay otra parte del grupo que todavía no del todo. Entonces, digamos, si, mi pregunta viene más a cómo saber si existe un momento en el que dejar ya de decir, venga, va, vamos a ponernos a trabajar o vamos a ponernos a hacer un activismo más al caso de previo a este momento de abrazar nuestro sentimiento que necesitábamos abrazar o cómo, no sé si me explico. Sí, 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 como vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Vamos a dejar de tantos sentimientos y tanto rollo y hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que cambiar, mucho que hacer en el mundo, ¿no? Que no... Mm. Claro, un poco, yo creo lo que traemos y desde nuestra experiencia es que o sea, como esta polarización se da en muchísimos grupos, ¿no? Y parece como si hubiese que elegir, ¿no? O nos ocupamos de lo emocional, ¿no? Y de traer los sentimientos, o actuamos en el mundo, y entonces eso significa marginar los sentimientos y ir a por las cosas, ¿no? Y quizá la idea es que no son cosas opuestas, ¿no? Sino que son cosas a hacer a la vez, ¿no? Y muchas veces la dificultad está en que aún, claro, todo esto está casi casi en construcción, como grupos, como aún no tenemos la práctica para poder actuar y gestionar a la vez. Aún es demasiado costoso, ¿no? Los conflictos, y entonces lo que hacemos es intentar marginarlos. Pero al final, cuanto más los marginamos, es como poner una tapa, ¿no? en la olla. Entonces, es este camino, ¿no? De ir aprendiendo a gestionar y a incorporar estas emociones cada vez de forma más rápida, más sana, para que puedan contribuir a la acción, ¿no? Y no al revés. Esta es un poco la idea que traemos, ¿no? Sí, y pues muchas gracias por todas las preguntas. Creo que, no sé si Ana, tú quieres añadir algo más, pero estamos ya en el tiempo de pasar al ejercicio y, bueno, agradecer también los comentarios que estáis haciendo por el chat, que también son muy, muy interesantes y enriquecedores. Y algunas de las cosas que estáis diciendo quizá también son grandes conversaciones en grupo, como podrían ser estos procesos de grupo, cómo los procesos individuales se relacionan con los procesos grupales y con los cambios a diferentes niveles, y es casi como una investigación, ¿no? No tenemos como todas las respuestas, ¿no? Sino que eso también es parte, digamos, de nuestro trabajo, el ir investigando cómo pasa esto. Y bueno, pues también como invitaros a traer respuestas a las preguntas que estáis poniendo también por el chat, ¿no? Y que quizá después también de hacer los ejercicios tengamos más respuestas. ¿Os parece que pasamos al ejercicio, César? Súper, sí. Entonces, sí, vamos a hacer un ejercicio. Es un pequeño ejercicio, como un poco también para que salgáis de aquí con una pequeña experiencia de qué quiere decir, ¿no? Esto que estaba contando Ana. Entonces, lo que voy a hacer es, Conchi se ha presentado voluntaria, ¿no? para demostrarlo, ¿no? Entonces, como que lo demostraré con Conchi y luego lo volveremos a guiar para que cada una en vuestra casa, en vuestra habitación, quien quiera, por supuesto, lo probéis, ¿no? como un ejercicio de trabajo interno. Y luego vamos a hacer, como vamos a dividir en pequeñas salas, para que podáis comentar un poquito, pues, si habéis descubierto algo, si no, si ha sido un lío, si esto es una fricada o lo que sea, ¿no? que salga. Entonces, como la idea es otra vez como partir de la realidad consensuada y ir un poquito a este mundo de los sueños que comentaba Ana y volver, ¿no? a la realidad consensuada y ver si cambia algo de nuestra experiencia.
Entonces, sí, sí, ¿estás preparada, Conchi? ¿Necesitas algo? Sí, igual simplemente decir, ¿no? Que vamos a hacer el ejercicio y como ejemplo y que luego guiarás el ejercicio para que lo haga todo el mundo a nivel individual, ¿no? Entonces, que sí, ahora mismo es más como ver el ejemplo y, ¿no? Para sí, luego poder cada una hacerlo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y, vale, súper. Pues vamos. Muy bien. Es un poco raro, ¿no? Un poco así, raro, y de hecho estaba pensando, estaba nerviosa, estaba pensando, se está grabando, ¿no? Estaba pensando también así de repente, ¿no? Como esto de, me va bien, me va bien, que me he chequeado conmigo misma si estaba bien que se estuviera grabando como ejemplo, ¿no? De este tipo de ejercicios. Igual lo que luego podemos hacer también quizá es dejar de grabar en la parte guiada o ver, ¿no? Como que va a haber así como momentos de grabar y de no grabar, entonces quizá, bueno, pues ahí lo dejo en tus manos, Alfons, ¿vale? Que este tema sin más de... Y sí, y me doy cuenta, chequeando conmigo, que tiene que ver con generar un espacio de seguridad, ¿no? Y que creo que también cuando decimos esto de dar espacio y así, estamos quizá también, ¿no? En esto que decía Ana, de vamos muy rápido, igual es que quizá estábamos dando por hecho que para entrar a este, ¿no? Pues está bien generar un espacio de seguridad de la manera que cada una tenga de generarlo, ¿no? Y entonces yo voy a chequear conmigo. Y sí, para mí está bien también el generar este espacio de seguridad, sí, en este momento, ¿no? Como ejemplo contigo, sí, me siento más tranquila. Muy bien, pues sí, muchas gracias. Entonces sí, como conectando, ¿no? con lo que comentaba Ana, es un momento de crisis y estamos muchas veces en esta montaña rusa de emociones, pueden pasar, ¿no? Mucha diversidad, muchas cosas. Entonces, sí, tómate un momento para simplemente sentir qué sientes, darle espacio a las emociones que puedas estar notando. Y sí, quizás estés encontrando diversidad, ¿no? Como diferentes emociones al mismo tiempo. Como date un momento. Otro momento para simplemente notar qué estás notando. Muy bien. Pues ahora te voy a pedir como que, sí, como pensar en un estado de ánimo que te moleste de estos días, ¿no? Que te atrape un poco a momentos del que te cueste salir. Tengo varios. Pues elige uno, el que más rabia te dé. Ya. ¿Cuál es? ¿Lo quieres compartir así un poquito? ¿Qué? Estaba dudando, tengo uno que es como una especie de así como de enfurruñamiento, así como vosotros. Gracias. Entonces sí, si os sentís más seguras, quitar las cámaras, ¿no? Como buscar un momento, sí, como un sitio cómodo. Y eso, tomar un momento. Un momento para sentirte sin más, ¿no? No hay nada que cambiar, no hay un sentimiento que sea el correcto, ¿no? Puede haber diversidad. Y hablamos de sentimientos, pero valen sensaciones, de alguna forma lo que sea que en este momento estéis notando. Entonces simplemente daros un momento para notarlo, para notaros un poquito más, como conectar con cada una de vosotras, con este momento. Muy bien. Y daros un momentito para simplemente estar ahí.
sostenernos con lo que sea que estemos sintiendo. Vale, y ahora pensar, sí, piensan en un estado de ánimo que sea un poco molesto estos días, que te atrape por momentos, del que te resulte a lo mejor difícil salir. A veces estamos ahí 2 días enteros, a veces no, a veces son 10 minutos, pero incluso podéis tomar una pequeña nota de así como, ¿cuál es ese estado de ánimo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿No? ¿Qué es lo que...? Tomaros un momentito. Y igual que lo pasaba antes con Conchi, ¿no? Si tenéis varios, elegir uno. El que más... el que menos os guste o el que más os guste, da un poquito igual. Es más para... Y entonces, una vez que tengo ese estado de ánimo, sí, como daros un momento para experimentarlo. O sea, cuando sí, que estoy, lo que sea, ¿no? Enfadado o desesperanzada o muy nervioso, o muy inquieto, muy lo que, pero ¿cómo es? ¿Cómo lo notáis? ¿Cómo lo noto en el... En mi cuerpo o en mi forma de moverme? Y podéis, sin pensar demasiado, como hacer un movimiento con la mano, con el brazo, con el cuerpo, que de alguna forma exprese ese estado de ánimo, ¿no? Como que si yo os pudiese ver, moverlo, tuviese como una idea de, vale, ya me hago una idea de lo que puedes estar experimentando. Entonces, una vez que tenéis ese gesto, olvidaros ya un poquito de dónde viene y jugar un poco con él. Podéis probar hacer ese gesto más grande o hacerlo muy despacito, ¿no? O hacerlo más rápido, ¿no? Hacerlo como simplemente jugar un poquito y tener como curiosidad cómo se transforma ese movimiento, ¿no? Incluso poder describirlo sin juzgarlo, sin entrar si es bueno o si es malo, como cómo es, qué tipo de cualidad, ¿no? ¿Es fuerte o es suave o es fluido o es lo que sea, ¿no? Que como de alguna forma, ¿a qué tipo de cualidad me lleva? ¿Qué noto diferente? Y desde ahí, desde esa cualidad, mirar a vuestro yo cotidiano, ¿no? que está en contra de ese estado, que está como sufriendo un poquito con esto, y ¿qué le diríais o qué le haríais desde ahí? ¿Desde dónde estáis? ¿Desde ese gesto? No sé si tenéis algún consejo, algún mensaje, algo que veis diferente. Y probar a decírselo. Incluso pues podéis tomar una pequeña nota de si habéis descubierto algo. O simplemente quedaros un momentito con esta nueva sensación, si habéis llegado, ¿no? Alguna nueva sensación, alguna nueva perspectiva, alguna nueva forma de ver, ¿no? De ver a tu yo del día a día. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, supongo que va a haber gente que hay diferentes ritmos, ¿no? Habrá gente que le lleve un poco más, gente que ya esté, gente que no ha empezado, por así decir, o que lo hará si lo hace en otro momento.
Entonces, sí que vamos a hacer un momento, ¿no? Vamos a dividirnos en grupitos de cinco. Nada, van a ser 10 minutos. ¿Sí? Y lo que vamos a pedir es, como en esos 10 minutos, poder compartir un poquito de, pues mira, me ha servido, o he descubierto esto, o no lo acabo de pillar yo el truco, esto, lo que sea está perfecto. Pero si queríamos dar un momento de más participación, ¿no? Entonces, Alfonso está ahí a los mandos de la creación de salas. Entonces, en principio, llegará un mensajito para pediros que entréis en la sala pequeña. ¡Bienvenida de vuelta! ¡Yuhu! ¡Qué cachondo esto! Que esto fue muy rápido, que no nos dio tiempo a casi nada. ¿No? No. A saber el tiempo. ¿Cuánta gente va a hablar en nuestro grupo? Ya decía antes, Ana, que es relativo esto del tiempo. Bueno, si os habéis quedado con ganas de hablar con vuestro pequeño grupo, compartir en el chat, en privado, podéis buscar el nombre de esa persona y mandarle el mail o lo que sea, o sea que esto se puede hacer, ¿vale? Y ya sentimos que nos haya dado tiempo a algunos grupos. Como queremos acabar a menos 10, pues hemos hecho así un poco de ajuste. Vale, pues bienvenidas, bienvenidos de vuelta. Os animamos a que si queréis compartir, pues desde dar las gracias, despediros con vuestro pequeño grupo, pedirles los emails en privado o compartir algo de lo que ha sido vuestra experiencia, algún aprendizaje, alguna pregunta, alguna idea, pues os animamos a compartirlo en el chat, ¿vale? Y bueno, vamos a aprovechar este momento final para dar así como hacer un poco de resumen de algunas como reflexiones o ideas clave o sugerencias, ¿no? Que tenemos en torno a esto del autoconocimiento y el autocuidado emocional como activistas, ¿no? Entonces, quizá la primera de todas es decir que hay diferentes estilos, ¿no? Y también dar la bienvenida a estos diferentes estilos, que hay gente que le vendrá muy bien tener una rutina y chequearse todos los días a una hora o tener un diario o este tipo de cosas, y otra gente que le vendrá bien estar más atenta a lo que le pasa en el momento y seguirse más a sí misma o a sí misma o mismo, ¿no? Entonces, pues un poco el abrir esta, ¿no? Como dar la bienvenida a estos diferentes estilos y que incluso en una misma nos puede venir bien practicar distintas cosas, pues tener, ¿no? Nuestra rutina y ver qué tal, o tener, ¿no? Como pistas de cómo seguirnos en el momento. De hecho, decíamos, ¿no? Había gente que se ha quedado, que no ha ido a los pequeños grupos, y decíamos, ah, esto está guay, es muy buena señal, ¿no? Porque es que se están siguiendo así, ¿no? O sea, que no dicen, ah, tengo que ir a un pequeño grupo, voy al pequeño grupo, ¿no? Sino chequeo conmigo si esto es lo que me va bien o no, o me quiero quedar dibujando yo, o me quiero quedar yo sola, ¿no? Entonces, bueno, como un poco abrir esto a la diversidad de estilos, ¿vale? Y quizá, ¿no? Algunas indicaciones que hemos pensado que podrían servir es pues hacer énfasis en esto de la curiosidad. De la curiosidad por esos estados de ánimo, esas sensaciones, esas cosas que nos incomodan, que nos hacen, ¿no? Estar ahí en lucha, ¿no? Un poco con nosotras mismas. Por practicar esta mirada de los diferentes niveles, ¿no? que traíamos desde el inicio, ¿no? Que nos puede igual ayudar a diferenciar cosas que nos están pasando, ¿no? Porque si parece que todo está bien, pero luego de repente, ¿no? Hay cosas que no, o, ¿no? El poder usar esta mirada de los distintos niveles nos puede ayudar también a entenderla más y a practicar, ¿no? Con nosotras esto de la diversidad. Cuando hablamos de curiosidad, también decimos tener curiosidad tanto por la parte que nos incomoda como por la parte que se siente incómoda,
O sea, tanto por la parte que nos molesta como por la parte que se siente molestada. Es decir, la parte de mí que reacciona y que se molesta, ¿qué es lo que quiere cuidar? ¿Qué es lo que quiere proteger? ¿No? ¿Por qué a mí me molesta esto del, ¿no? Como del estado este, un poco de anestesia que os hablaba antes, ¿no? Pues mi parte activista es como, no, está pasando algo brutal, ¿no? Entonces, como que es el poder entender, ¿no? Que todas las partes traen algo importante, tiene que ver con la democracia profunda, que es la base del trabajo de procesos, ¿no? Esta idea de que todas las partes son igual de importantes. Por eso también hablábamos antes de que a veces no dar la bienvenida es también parte de dar la bienvenida, aunque suene paradójico, ¿no? Bueno, no sé si se entiende, ¿no? Pero a veces el elegir no entrar es parte de abrirnos a esta diversidad, de darle espacio, ¿no? Esto que hablamos. Y algunas cosas que nos pueden servir, que seguro que ya hacéis, pero enfatizarlas, ¿no? Pues a veces mapearlas, dibujarlas, nombrarlas, nos puede ayudar, ¿no? Nombrar como estas distintas partes, entender que aunque hay aspectos que puedan parecer contradictorios, pueden estar pasando al mismo tiempo, ¿no? Como que son parte, muchas veces estas cosas que parecen polarizadas o contradictorias son parte de esto que llamamos el mundo de los sueños, ¿no? En este momento quiero parar y también quiero ir como súper rápido, ¿no? Y tengo como ganas de acción y de, ¿no? Entonces, como es todo esto que parece contradictorio puede estar vivo, ¿no? Dentro de cada una y a veces mapearlo, dibujarlo, nombrarlo nos ayuda también, ¿no? El ver esa diversidad, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa, Ana, César. Tengo más, pero voy a respirar para darle paso a mi parte tranquila, que si no yo... ¡Uah! Yo como quizá conectando con lo que decías, Conchi, de que muchas veces con estos temas, vale, quiero la parte que necesito parar, pero también quiero aprovechar este momento y aportar y traer lo mío y entonces muchas veces nos caemos en esa idea de voy a buscar un término medio, ¿no? O voy a... Y claro, esto casi nunca funciona, ¿no? En el sentido de que lo que muchas veces es más útil es encontrar esta fluidez, ¿no? A momentos parar, y esto es lo que me ayuda a luego ir a toda pastilla cuando lo necesito. Entonces, como esa fluidez nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a también notar cuando ya empiezo a estar cansado de no parar. Y entonces paro y luego vuelvo. Pero si encontramos el término medio nos quedamos como en una especie de sándwich. Que seguramente lo conozco, o sea, yo me quedo ahí muchas veces, ¿no? Y seguramente es algo conocido, ¿no? Ni descanso, ni tampoco estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, ¿no? Porque me quedo ahí como en el medio. Entonces, sí, como entrar más en lo que me está pasando, más completamente, ¿no? Y luego seguir con lo siguiente. Y a mí se me ocurría, Conchi, lo que comentábamos al principio, ¿no? De realmente dar espacio a que estamos en un momento distinto y que esto genera estados distintos. Y aceptar esto para mí ha sido de gran ayuda durante estos días. Y ahora pensaba, ¿por qué para mí es tan importante? Y me doy cuenta que es para mí el primer paso de empezar a poder mirármelo un poco más desde fuera, a poder decirme, vale, soy humana, pues a momentos siento angustia, a momentos siento miedo, a momentos no. Y este también es un gran truco. No sé por qué me ha salido otra palabra. También es una gran, un gran aliado de la salud emocional, ¿no? El poder darnos cuenta desde un poco más afuera que somos humanas, que pasamos por distintos... Fácil de decir, muy difícil de hacer cuando estamos enganchadas, ¿no? Pero... Sí, igual como para ayudar, porque decimos esto de dar espacio, ¿no? Y habrá gente que tenga como más... como de repente más ideas, ¿no? Respecto a cómo se hace esto, ¿no? En el ejercicio lo hemos hecho con la mano,
¿no? Con el canal movimiento, con la mano, pero también hay gente que es muy visual, igual le han venido imágenes, ¿no? De hecho, en el chat había gente compartiendo algunas imágenes, ¿no? Que este es otro canal, ¿no? en el que podemos también, ¿no? amplificar esa información de esos estados de ánimo de los que hablamos, ¿no? También puede ser una sensación interna, ¿no? Puede ser presión, puede ser calor, puede ser ligereza, ¿no? Es lo que llamamos propiocepción, ¿no? La percepción interna es otra manera en la que estos podemos como amplificar la información de estos estados. Puede ser también algo más auditivo, puede ser de repente, ¿no? una voz, un volumen de la voz, una forma de hablar, puede ser puede ser palabras, ¿no? Puede ser, y todo esto son formas, puede ser algo de repente que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Como hablabas antes de la berza, ¿no? Con las gotas de agua, pues puede ser algo de nuestro entorno, con lo que asociamos esa emoción, ¿no? Puede ser algo que también conectamos con una relación, es decir, la información nos puede venir y la podemos amplificar de diferentes maneras, ¿no? Y esto nos puede ayudar a conocerla un poco más, a jugar con ella un poco más, ¿no? Es como si fuera, como si la estuviéramos como moldeando para ver qué forma tiene, ¿no? Y a veces nos ayuda, por ejemplo, pensar si es una figura, ¿no? Cuando yo decía el estado este de como de que era otro, ¿no? Que tenía, pues para mí esto es como una figura que quiere algo, ¿no? Entonces, preguntarme, ¿no? Si este estado fuera como una especie de figura, ¿qué busca? ¿A qué acción me lleva? ¿No? ¿Qué me diría? ¿No? Son cosas que nos pueden ayudar, ¿no? A sacar esta información, ¿no? Y quizá también, ¿no? Como dar dos ideas más, ¿no? Dentro de esa diversidad, lo que decimos de mapearlas, dibujarlas, ¿no? De poder vernos, esto que traías tú, Ana, ahora, ¿no? Poder vernos a nosotras desde esa mirada de, ostras, todo esto me está pasando, también como tener esa metaposición, ¿no? Un lugar desde el que ver esa diversidad y poder como acogerla, ¿no? Esto también es algo que podemos hacer, ¿no? El cultivar un poco esta posición, ¿sí? Y, por último, algo que nos puede servir mucho en estos días, cuando estemos muy alteradas, ¿no? A veces nos viene muy bien viajar internamente a un lugar en la naturaleza. Viajar en nuestro, o sea, cerrando los ojos o mirando un punto fijo, o ir a algún lugar en el mundo, un lugar en la naturaleza, en el que nos llame la atención en el momento o en el que nos sintamos en casa y poder como respirar la atmósfera de ese lugar. También eso a veces nos ayuda a, desde ese lugar, ver lo que nos está pasando, ¿no? Igual traer algún consejo, alguna cualidad, ¿no? Alguna mirada, alguna pregunta hacia lo que nos está pasando, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa más. Esto de los viajes interiores en tiempo de este confinamiento, desde luego es la manera de viajar, sin lugar a dudas, ahora mismo. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no ya cierro con la... Simplemente decir que algunas de estas cosas que estamos diciendo son parte de lo que puede ser como nuestra caja de herramientas de resiliencia personal, colectiva, comunitaria y social, ¿no? Y que hay muchos enfoques para esa resiliencia, que el trabajo de procesos y la democracia profunda es una, pero que Joanna Macy tiene herramientas muy potentes, que recientemente, por ejemplo, Fernando Zembranos ha escrito un artículo sobre, ¿no? Desde un enfoque de psicología sobre salud mental en tiempos de coronavirus, que voy a pegar aquí, que también es muy interesante y es otro enfoque totalmente distinto. Y bueno, que Fila la Agulla ha estado haciendo webinars también sobre esto, entonces que hay como diferentes gentes trayendo herramientas y que os animamos a... Claro, como somos activistas de esto, os animamos a que busquéis herramientas, a que os informéis, ¿no? No podía ser de otra manera. Y igual acabar diciendo que cuando preparamos este webinar nos pasó algo que nos resultó muy potente,
que es que empezamos a hablar de nuestro origen como activistas, de nuestro primer momento en el que nos empezamos a, como a sentir activistas, ¿no? Y de repente conectar con esto nos dio una fuerza como increíble, nos hizo con, a cada una a su manera, ¿no? Con su... Con un poco como si conectáramos con nuestro espíritu activista, ¿no? Como con cuál es nuestra, ¿no? ¿Qué es lo que venimos a traer, ¿no? ¿Qué es lo que es tan importante de que seamos activistas? Y bueno, pues queríamos compartirlo porque quizá os inspira, el, no sé si al decirlo ya os ha venido como vuestro un recuerdo, ¿no? Y darle como unos segundos a eso, pues puede ser también como otra manera de viajar, ¿no? Y de coger de ahí alguna cualidad, algo que sea importante, que nos reconecte con nuestro sentido personal de ser activistas, ¿no? Con ese sentido que nos da energía, que es más grande que la, como que la energía que ponemos así del día a día, ¿no? No sé, compa, si queréis añadir algo más, si no... Que este mundo más de esencia queda un poco más difícil de entender y esta es otra puerta de entrada, ¿no? El conectar con qué has venido tú a traer al mundo, por qué crees que el mundo tiene que ser distinto, en qué, cómo tú quieres hacer que este mundo sea distinto. Entonces, conectar con esto es conectar con ti, con una parte tuya esencial, ¿no? Y creo que ya está. Teníamos la idea de hacer un ejercicio para comprobar esto, pero el tiempo no, es. No da tiempo. Yo solo quizá también, solo una última. Como que a veces también se da esta polarización, ¿no? Entre trabajo que antes se nombraba también, el trabajo emocional, activismo, ¿no? Parece que el trabajo emocional igual para activistas burgueses, ¿no? O gente privilegiada que tenga el tiempo, ¿no? Pero los activistas serios o serias no es algo que se puedan permitir, ¿no? Y quizá, y ahora voy a ser un poquito provocador, ¿eh? Y bueno, para quien le sirva, ¿no? Que, para acabar bien. Para acabar bien, ¿no? De, como es, al final es esta idea de que es casi casi, y para el activista, hacer el trabajo emocional es casi casi un tema de ética, ¿no? Porque es lo que te permite no convertirte en aquello contra lo que luchas. Y entonces como algo de realmente a tomar también en serio y no como quedarme aquí flotando en mis emociones, ¿no? Sino o sentirme bien, ¿no? Sino poder coger la información que me traen estos otros mundos y usarla, ¿no? En el cambio que quiero yo ver en el mundo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Berry, Alfons, te pasamos la palabra. ¿Quieres decir algo? Ya no decimos nada más. Sí, bueno, primero daros muchas gracias, ¿no? Ana, Conchi y César. Ahora parece que íbamos como embaladas y podíamos estar un ratito más, ¿no? Los que hemos estado más en el backstage no hemos podido como Gaudí, ¿no? Como tener el placer de seguir, pero ahí tenemos el webinar grabado, que también las partes que hemos grabado las colgaremos, como hacemos siempre. Yo solamente dejarme compartir pantallas para recordar dos cositas. A ver, ¿veis ahí ahora el formulario este de valoración? ¿Lo veis? ¿Sí? Pues eso, que si podéis, ahí se pasa el link, si podéis hacer la valoración rápida. Y otra que también siempre decimos al final de los webinars, pues que somos una organización que admite socios y socias y en el transcurso de estos webinars hemos conseguido dos socias nuevas, estamos muy contentas y bueno, ahí está, ¿no? O sea, si queréis entrar en la página web, que ahí también está toda la información de los trabajos que hacemos, ¿vale? Y nada más, ubicaros al siguiente webinar el próximo martes, también a las 6, que tenemos a Yayo Herrero y a seguir acompañándonos, ¿no? En este confinamiento. Por nuestra parte, ahora lo único que podemos hacer es abrir todas el micro y decir lo que queráis todas a la vez. Pero Alfonso, pregúntate si puedes volver a poner el enlace de la evaluación. Sí, ahora lo pongo, antes. Sí. Vale, perfecto. ¿Quiere compartir también algunos recursos? Pues estos últimos instantes también los puede aprovechar para compartir algunos
si tiene recursos sobre estos temas que quiera compartir, ¿vale? Vale, pues nada. Muchas gracias. Merci. Gracias, chicos. Adiós, Marina, Ruth. Ay, guapa. Adiós. Ahora, adiós. Chao.